Estamos encontrando muchísimo aire en la salida de Copenhague hacia Hamburgo. Llegamos a Dinamarca, estamos yendo hacia Hamburgo, hacia Alemania. Con la nieve hemos topado. Esperemos que no cuajen la carretera. Cada vez nieva con más intensidad. Cada vez se ve peor. Ya empieza a haber acumulación de nieve. Y empieza a haber carril, en el carril izquierdo empieza a cuajar la nieve. I'll take the old and then I'll make it new. I'll take the result and then I'll give it to you. Estamos entrando en Alemania. Ahí está la frontera. Los tres cerditos. Salimos de Hamburgo, 2 grados sobre cero, buena temperatura a lo que hemos venido sufriendo en estos días de atrás, pero hay una constante, está nevando. Bueno, hemos tomado una pequeña desviación según la recomendación de Coco, que llegaríamos un poco antes y bueno, pues estamos haciendo una ruta creativa por Alemania. ¡Bienvenidos! ¡Willkommen tu Alemania! Pero bueno, la verdad es que ahora ya fuera de bromas, hablando en serio, la carretera es más bonita, el paisaje es más ameno que ir en una autobahn a 130 todo el rato. Y no está mal, no está mal, así con los arbolitos y esas cosas. Está bien. Una girafa. Central de Brujas. Market. Se llama la plaza Market. ¿Market? I can't stand the lying anymore. The cheating, the spying anymore. I go out to rival through my things. Nothing is safe.
sneaking through my room. When you're around, I feel impending doom. I know I'll soon be on my knees for you. I hope that you want to have me too. You got yourself in this spot. I cannot help, I haven't got the time. Everything that you thought was wrong, there is no reason. Esta es la sede de Club 14 en París, donde nos han preparado un gran desayuno. Nos han hecho unas preguntas, la verdad son muy amables. Pues así nos recibe España. Estamos a punto de entrar en la frontera y jarrea, ahora mismo jarrea. Lo que no ha llovido en 40 días a través de Europa nos está cayendo al llegar a España. Conocemos a Iker 3D, que es el creador del logo de Aurora Borealis. ¡Iker! Que no me saques, yo es que no soy muy... No, a mí no. Fotogénico no eres, pero... No, ni fotogénico ni me gusta. Yo las cámaras detrás. Bueno, la salida de Vitoria no puede ser mejor. Vamos escoltados por unos compañeros de la Archeina que nos han seguido durante el viaje, que han querido venir a acercarse a hacernos la salida de la ciudad y a dejarnos en ruta. Y la verdad es que es un placer para nosotros que nos vayan escoltando. Especiales para el frío, han estado rodando sobre nieve, sobre hielo, las condiciones.